Ante fuertes vientos huracanados, los puntos débiles de cualquier casa o edificio son las puertas y ventanas, pues si ceden quedaría un hueco por donde entraría agua, viento y objetos volando como proyectiles, que atentarán contra la vida de sus ocupantes. Así las puertas y ventanas son los vacíos o vanos, mientras los muros y paredes las partes sólidas de una edificación. Imagínate si algunas culturas ven las puertas y ventanas como puntos vulnerables, que en el pueblo Taos de Nuevo México diseñaron las viviendas sin ellas. ¿Cómo y por qué? En este caso fue como medida de protección, pues esta reserva indígena sirvió como fortificación, se entraba allá por debajo, a través de escaleras, y no fue hasta 500 años después que se abrieron los vanos para las puertas y ventanas ya en el siglo XX, lo que te da una idea exagerada de lo mucho que lo pensaron. Pero lo que definitivamente sí es importante es diseñarlas ubicándolas correctamente y con los materiales precisos, bien instaladas. En el diseño de mi casa segura tomaré las siguientes medidas. Las ventanas estarán fijas con tornillos de 3 a 4 pulgadas de largo y no faltará ninguno. Durante el huracán estarán cerradas. Si las especifico de celosías de aluminio, serán calibre .060 a .063, el mismo que se utiliza en las tormenteras de aluminio. Si el material escogido es cristal laminado, tendrá hasta un grosor de 7 16 avos de pulgada con una lámina de goma entre dos capas de cristales para que al romperse el cristal quede adherido a dicha lámina. Exigiré a las compañías de puertas y ventanas las pruebas de laboratorio que certifican que resisten impactos y vientos huracanados de hasta 200 millas por hora. También tomaré la decisión sobre el sistema de tormenteras para protegerlas ante vientos huracanados. Si uso paneles de madera terciada, plywood, por ser económicos, tendrán 3 cuartos de pulgada de espesor y cada panel medirá 8 pulgadas más ancho y alto que el hueco que cubrirán. Las instalaré con tornillos cada 6 pulgadas en todo su borde, pero como la desventaja es que son muy pesadas para instalar y difíciles de almacenar, creo que decidiré mejor por la tormentera de paneles de aluminio. Los paneles descansan en rieles o canales permanentes y se anclan con tuercas de mariposa. Practicaré con anterioridad a una advertencia de huracán, pues aunque tenga el mejor sistema de tormentera con el mejor material, si la instalo mal fallará. En condominios es recomendable las tormenteras tipo acordeón que consisten en paneles telescópicos que se recogen cuando no se usan. También existen las enrollables que pueden programarse o se cierran electrónica o mecánicamente. Estos consejos son generales. Tienes que consultar con un arquitecto y un ingeniero consultor para cada casa y edificio específicamente y cumplir con los códigos de construcción y las agencias de permisos locales. Continúa navegando en nuestra página web donde encontrarás más información sobre este tema. Mientras sigo diseñando mi casa segura ante eventos naturales. Hasta pronto.